importancia de la anilla energética. Se trata de una red independiente que tiene consumos de energía, que en este caso son las carpas de los feriantes, y aportaciones de energía. En este caso, las placas solares de la térmica fotovoltaica, las placas solares de la Ecasa, y cuando esto no es suficiente, podemos extraer energía de vehículos de limpieza de Urbaser y otro vehículo de limpieza de energía. Esto nos permite ser muy modulables. O sea, si cuando no tenemos suficiente energía con las placas solares, quitamos energía de los camiones y los vehículos. Cuando tenemos exceso de energía producida por las placas solares, podemos cargar los vehículos eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es un primer paso para poder exportarlo a casas, a industrias, etc. Para poder interactuar con la línea eléctrica y con los vehículos. Creo que esto es un futuro que en no muy largo plazo será presente. Hemos hecho una pasada por todos los stands, sobre todo de las grandes marcas, y todos te sacan un libro y dicen, mira lo que tenemos preparado. En 2019, 2020, 2021, mucho más allá de 2022, pero entre 2019 y 2021 hay muchísimas entregas previstas de nuevos modelos. Por tanto, yo creo que estamos en un punto de inflexión, ahora sí.